I'm here in Chihuahua, Mexico, and I would share with you one of my favorite food right here, okay? Les voy a mostrar lo que me gusta mucho cuando vengo a Chihuahua a comer, es el menudo, ¿sí? I don't know how to say menudo in English, I think so it's the same way, menudo. Y se encuentra aquí en la Francisco Villa y calle 7, está delicioso, deliciosísimo el menudo aquí. Los invitamos aquí a que vengan, miren, sí, aquí están los horarios, híjole, pero así como se ve en la foto, así te lo sirve. Riquísimo. Los viernes está el horario y los sábados, y se llama Doña María Menudería. Muy, muy rico menudo, y vamos a entrevistar a la dueña. ¿Sí? Vamos, ahora sí venimos, señora. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo se llama usted? María Teresa Márquez. Y eso es todo. ¿Y cuánto tiempo tiene aquí usted con el menudo? 27 años. 27 años de experiencia, porque está delicioso. Él y un cliente, atiéndalo. Dos, mire. Dos clientes tiene. Mire, viene con su olla. ¿Qué tal, señora? Está bien bueno este menudo, ¿verdad? Rico menudo. ¿Lo recomienda? Sí, muy recomendado. Entonces, yo andaba buscando un menudo y que lo voy viendo. ¿Cuánto, hija? ¿También viene por menudo? Así es, correcto. Ay, sale, ¿no? Yo dije. Me dice, buenas tardes. Mi sobrina me dice, mira, ya también venden menudo. Le digo, no, mija, pero es que creo que este se ve que sí está bueno, porque vi gente, pues. Donde se ve gente es donde está. Sí, yo dije, se vi gente, dije, ahí. Y miren nomás, ¿eh? ¡Wow! Viene por su... Trae su ollita y todo usted. ¿Eh? ¿Va a llevar pan, hija? Sí, por favor, sí. Y pan y todo, miren nomás, aquí en Chihuahua, pues se acostumbra el menudo en toda época, ¿verdad? Muy rico, toda época. Y aunque haga mucho calor. Aunque haga mucho calor, menudito. ¿Y qué le gusta? ¿Con mucha pancita o con poquita? Mucha pancita. Mucha pancita, ¿verdad? Sí, yo también. Fíjese que donde yo vivo, venden el menudo, pero sin grano. Y también como que siento que le hace falta el granito. ¿Eh? Ay, no, no, gracias. Ay, no, gracias. No, a mí me gusta el de Chihuahua. No, 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 no sabe lo que es bueno. ¿Eh? ¿Ha probado los otros menudos? ¿Ha probado los otros menudos? Pues sí, seguido. Venimos para acá. Ah, o sea, este de aquí sí. Es cliente frecuente. Cada que vengo. Cada que viene. ¿De dónde viene? De la Ciudad de México. Ah, pues mándenle un saludo aquí a todos sus... Mis parientes y mis paisanos. Allá, todos los de allá de la Ciudad de México. Era chilango, ¿qué le hace? Orgullosamente, ¿no? Gente linda. De todo, allá. Pues sí, pero yo todos los que he conocido son bien amables. ¿Y usted de dónde es? También de la Ciudad. De allá, híjole, bien chambeadores. ¿Y qué tal? ¿Les gusta Chihuahua? Ahorita con este calor. ¿Allá no hace tanto calor? Estaba un poquito más, menos. Okay, guys, these two boys, they are from another city. They are not from Chihuahua, but they were here in Chihuahua, and they say they love this place because the food is great. Sí, miren nomás, clientes frecuentes, muy rico el menudo, ¿eh? Miren, oh, ese es diferente, a ver, explíqueme. Mire, ese es el mediano, este es el grande. Ajá. Ese es el de 80, el de 60, está el más pequeño, el de 40 y el infantil. Ay, híjole, no, porque cuando yo venga pido el infantil porque estamos ya a dieta. ¿Y cuánto cuesta el infantil? 30. No, pero usted sí que, mírenlo, ¿cómo sufre? Pues sí, pues que sepas, ¿no? Se consiente. Pues sí. Se consiente, pero usted qué, ¿por qué le bajó? Es mucho, ¿verdad? Engorda, dicen. Nosotros pedimos el chico y nos sirvieron el mediano y no lo podíamos acabar. No. ¿No usted sí se lo acaba todo ese? Eso. A ver, vamos para acá. Bueno, pues aquí tiene, cuando usted viene para llevar, le ponen su oreganito, su chilito, aquí están los vasos y luego su limoncito y pues la cebollita, ¿sí? Por ejemplo, aquí los chicos. ¡Ay, el pan! Lleva pan, ¿sí? ¿Y qué pide usted? ¿Y usted, joven? Igual. ¿Qué tiene de tomate? ¿Cerveza? No, 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 no. Spray, toronja, naranja.
coca, por favor. Dos cocas. No, aquí son coqueros en Chihuahua, pero coqueros. Bueno, pues con permiso, vamos acá. Coca de la líquida, este es tremendo, ¿verdad? Sí, a ver, enséñeme su cocina. Mire, oh my god. Las pequeñas ollas que tenemos. Look at it, guys. Look at it. It's a big, big pan to cook the menudo. Y tiene menudo todavía. Oh, mire nomás. Ay, madre mía. Ya estamos en la preparación del otro. No me lo esperaba. Véngame. Ivana. Ella es la fundadora de aquí. Oh, doña María. Doña Hace Marina. Un tiempo que partiste al cielo. Ni el tiempo ni las circunstancias evitarán que nos olvidemos de tus sonrisas y alegrías. Vivirás en nuestros corazones por siempre. ¿Quién era ella, su mamá? Mi mamá. Oh, okay. The lady is in the poster was her mom. And she's the one who started the business. And she teach you, right? How to cook a good menudo. And she teach her daughter how to cook a very good menudo. And guys, it's delicious. Bueno, pues esta es la fundadora de este restaurante. Y fue la que le enseñó a su hija. Y la hija pues sigue, ¿sí? La receta secreta, que sí, es una receta secreta porque está muy rico, muy delicioso. Gracias. Híjola, y acá lo está lavando, ¿verdad? Sí. Oye, es que se me hizo muy limpio el menudo. Yo dije, no, está. Tenemos un proceso muy largo de lavado. Sí, lo veo. Gracias por enseñarme, porque hay gente que no quiere enseñarle a uno, porque no, sabrá sí. Dios cómo lo están haciendo. No, yo por lo mismo enseño y está limpio, bueno. Sí. Porque se puede estar limpio. Está limpio, claro, y huele limpio. Y acá tiene todos los refrescos. Uy, ahí salgo yo. Aquí están todos los refrescos. ¿Sí? ¡Qué barbaridad! Y nomás, y más ollas. Pero esas son suficientes. Una, dos, tres y cuatro acá. ¿Y aquella de atrás? Oye, nomás, cinco yototas. Y esta de acá.